Será el próximo sábado, 14 de enero, cuando se conozca la medida de coerción contra Eduardo Ferreras Félix, quien está siendo acusado de propinarle 6 disparos a Yasmel Félix Pérez, de 27 años, causándole la muerte. Está, reitero, para el día 14 de este mes, se conocerá la medida de coerción en contra del imputado. Nosotros sabemos, obviamente, que tiene prisión preventiva. Según informó el abogado querellante Eusebio Rocha, la magistrada María Consuelo Valenzuela suspendió la audiencia debido a un cambio de defensa por parte del imputado. El abogado debe tener conocimiento, en este caso el abogado del imputado, y presentar los famosos arraigos, que eso está dentro del debido proceso de ley, lo cual uno como abogado en representación de la víctima no hizo ninguna objeción porque eso está dentro del marco de la ley. El togado también informó que a raíz del fallecimiento de la joven harán lo posible para que se modifique la calificación inicial del delito. Porque el caso en principio entró con un 309, golpes y heridas, y ahora el caso tiene otra connotación, que la persona ya falleció. Ahora hay que regularizar esos actos procesales. Y al regularizar esos actos procesales, ha de suponerse que el tipo penal y la calificación en buen derecho sería otra. Se recuerda que los restos de Yasmel fueron sepultados la noche de este miércoles en su natal municipio, en medio del clamor de justicia de todo un pueblo. Desde Barahona, para Telenoticias, Kilsi Méndez.